Y compartíamos con vos un tema de Rosalén, se llama Puerta Violeta, un hallazgo cuando intentamos hacer editorial también con los temas que compartimos, esta vez de Karina Vieta, porque ya estamos en contacto con Claudia Rizzo, militante feminista, integrante de Mujeres, Diversidad y Género de la Casa Ciudadana Arturo Jaureche de la Comuna 11, que es autora del proyecto, Puerta Violeta se llama el tema, de un proyecto que se llama Arco Violeta, Vivas las Queremos, que apunta a visibilizar y prevenir la violencia de género y los femicidios en el deporte. Gracias, Claudio, por estar en contacto con nosotros. Y contanos de qué es este proyecto que han presentado hace poquito en Racing de Villa del Parque, que han hecho el lanzamiento de esta de este proyecto. Compartilo con nosotros. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todos. Bueno, el proyecto Arco Violeta nace de la necesidad de empezar a pensarnos como sociedad, incluyendo a los varones en todos los temas que tienen que ver con la violencia de género. Porque hasta ahora, todas las propuestas, todas las campañas, todas las marchas, siempre estamos las mujeres. Y este no es un problema de las mujeres, es un problema de las mujeres, de la sociedad y de los hombres. Entonces, pensando que los hombres tienen parte de la responsabilidad de parte de las violencias y de los femicidios, la mayoría de los varones no. La mayoría de los varones son personas que respetan a sus mujeres, que respetan a la familia, que respetan las instituciones. Y pensar el proyecto desde el deporte nos pareció muy oportuno, porque en el fútbol, que es un deporte masivo, es el deporte más patriarcal y machista, incluir a los jugadores, incluir a los dirigentes, incluir inclusive a los simpatizantes, hinchas, a todo el marco, digamos, de lo que es el fútbol, nos parecía muy oportuno. Y lo más oportuno era poder intervenir un arco, ¿no? Intervenir un arco de manera de color violeta, un arco donde simbolizara los feminismos femeninos, el feminismo popular, no solamente eso, sino cómo llegar al fútbol en un lugar donde hay muchísima resistencia para las mujeres, aún habiendo fútbol femenino. El fútbol sigue siendo un ámbito muy muy machista. Y bueno, y empezamos ahí a trabajar ese proyecto y a decir, bueno, vamos por ahí, y nos va a costar porque hay mucha resistencia en los clubes, hay mucha resistencia en los jugadores, pero de a poquito fuimos convenciendo, fuimos persuadiendo de que esto iba a funcionar. Y muchísimos jugadores se empezaron a comprometer, muchísimos técnicos se empezaron a comprometer, muchísimos dirigentes se empezaron a comprometer. Debo decir que a lo largo de 10 meses que duró todo el tránsito de este proyecto, hemos hablado con casi todas las comisiones de género de todos los clubes grandes, chicos, de barrio. Y como es un proyecto que nace en la Comuna 11, con mujeres de la Comuna 11 que militamos, que somos militantes feministas, bueno, lo llevamos al Club Racing, y la verdad que Mariela Brites, que es una gran mujer, nos dijo, me encantaría que este proyecto lo podamos hacer acá, lo podemos inaugurar aquí. Así que empezamos a trabajar en eso, y el día 1 de noviembre hicimos la inauguración, la presentación del proyecto Arco Violeta en Racing. Hicimos la presentación, digo, porque el proyecto está pensado para hacerse dentro de lo que es un partido de fútbol, unos minutos antes de intervenir el arco, y que los jugadores ingresen a la cancha con una bandera que dice "Vivas las queremos". El eslogan es, en el fútbol los varones decimos basta, o los varones decimos basta, vivas las queremos. Y además, perdón, Claudia, además de Racing, y dejo las preguntas para el resto de los integrantes de la mesa, ¿qué respuestas, además de la de Racing, que es un club que sabemos, sobre todo de la sede de Villa del Parque, pero institucionalmente sí, es un club que tiene respuestas sociales muy interesantes, ¿qué otros clubes de barrio y de los grandes
se están involucrando y qué jugadores, porque sabes que interesa siempre, se saben las cosas malas, pero es interesante saber quiénes se han ido involucrando en esta, en este proyecto que estás militando. Bueno, digamos, jugadores de, bueno, de los tengo, ¿no? No, el primer jugador que se involucró fue mi hermano, que es, fue 17 años capitán de Aldo Civi de Mar del Plata, fue el primero en subir su video y en enviármelo. Después Cambiaso, Gago, el vicepresidente de Racing, Tito Livio, o sea, Claudio Livio, hay un, bueno, tenemos un montón de jugadores, todo el equipo de Ferro, bueno, tendría que enviarte el video con todos los jugadores, que son muchos, y no los puedo nombrar a todos, pero sí, muchos de jugadores, digamos, de primera línea, y después jugadores de barrio, de clubes de barrio, tenemos muchas federaciones. Incluso tenemos a INADI y a la Defensoría del Pueblo, que aprobó este proyecto. Tuvimos adhesiones de casi todo el arco de mujeres de todas las instituciones, digamos, deportivas y también políticas. Y algo muy importante que pasó ese día en Racing, que vino la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, la primera vez que la ministra viene a la Comuna 11, viene a inaugurar el proyecto Arco Violeta, con lo cual nos llenó de orgullo, porque nunca la esperábamos. Nos llamaron a la mañana diciendo que a Elizabeth le gustaba el proyecto y que era muy probable que viniera, y bueno, vino. Y la verdad que eso es algo para nosotros muy, pero muy... un honor, ¿no? Un honor haber recibido a la ministra, que se haya comprometido, que haya dicho unas palabras hermosas y que obviamente eso te da como muchísimas ganas de seguir involucrándote, de seguir moviéndote, de seguir hablando a los clubes. Estoy, digamos, trabajando en el territorio permanentemente, ayudando a mujeres y colaborando con mujeres que tienen violencia de género. Entonces, lo pedí desde ese lugar, pedimos los permisos para poder intervenir y para hacer los bancos rojos. Hubo un poco de hostilidad al principio, pero después se dio, lo pudimos hacer, con lo cual también nos sentimos muy orgullosas porque pudimos hacer dos bancos y ahora todo el mundo pone bancos rojos, con lo cual nos llena de orgullo porque siempre crea un precedente y está bueno eso, ¿no? Siempre visibilizar. Obviamente que uno nunca querría visibilizar estas problemáticas, que quiere que se resuelvan estas problemáticas, pero es la única manera, la única forma que las mujeres podemos, digamos, trabajarlo dentro del territorio, es visibilizando. Volviendo, Claudia, al tema del arco violeta, y estamos ya cerrando. Vos nos describiste un poco la receptividad del proyecto en lo que llamaríamos los clubes profesionales o el fútbol profesional. Hay otra apuesta en los clubes de barrio, porque el deporte, tanto el hiperprofesional como el barrial, es un formador de personas, y es tan importante trabajar con aquello que es lo macro como lo pequeño, porque ahí se forman los chicos, digamos. ¿Qué receptividad tienen muy buena en los clubes barriales? Muy buena, la verdad que muy buena. O sea, de hecho lo vamos a llevar ahora a los clubes barriales. Lo que sucede es que a veces son tantas las fechas y son tantas las cosas que uno a veces tiene que estar, porque suponte que yo el viernes nosotros estuvimos en Vélez, y hay que tener una logística, hay que trasladarse, hay que llevar un montón de cosas, pero sí lo estamos pensando en clubes barriales. De hecho, con eso Paula lo sabe, para llevarlo a Sabores, para llevarlo al Club El Alba, al Club Habana, al Club Pedro Lozano, o sea, cualquier club que se interese por este proyecto, allá vamos. ¿Y cómo se contactan con vos? Y con esto vamos cerrando ya la entrevista, porque esto es lo importante. Tenemos tenemos una casilla de correo, que es arcovioleta@gmail.com, y tenemos el Instagram, que es arco.violeta, que también se comunican por ahí. De hecho, nos han llamado, de Vélez nos llamaron por Instagram, nos comunicaron con nosotros por Instagram,
Y bueno, y más o menos ahí estamos haciendo el lazo, ¿no? Y Twitter también, que tenemos Arco Violeta. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho y esperamos haber sido por lo menos una vía de comunicación para que el proyecto se conozca y que tenga el éxito que se merece al trabajo que viene realizando como militante en la Comuna 11, que acá con la presencia de los integrantes de la mesa, con Pablo y con Merlo, es como el centro del mundo para nosotros y lo tenemos muy 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 considerado. Así que bueno, pues, Claudia, muchísimas gracias. Con ustedes, esta difusión, y bueno, y vamos por más Arcos Violetas. Siempre por más. Hacemos una pequeña pausa aquí en No Mire para Otro Lado y ya está conectado con nosotros Guillermina Bordoa, la directora nacional, que tiene una experiencia muy particular para compartir con nosotros, que es el tener el primer organismo dedicado al tema de género en el área de la Secretaría de Deporte de la Nación. 2 minutitos de pausa y ya volvemos.